la bota. Oh. Tabak. Yaya!
Pude echarle un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología es de otra época. Aunque quizás sea posible reparar la función de transporte. Quiero examinarla un poco más. ¿Me la prestas? Claro. Quédatela. Te lo agradezco, Mineru. La examinaré. ¿Entonces estás convencida de que vengo del futuro? No tengo ninguna duda. Y dime, hermana, ¿habrá algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta
lo que te permitió viajar en el tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero parece que tu piedra solo amplifica este último. ¿El poder del tiempo? En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. De ti depende desarrollar y dominar ese poder. Pero si no sabes cómo usarlo para regresar a tu época, en las leyendas de las piedras se menciona un hechizo llamado draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y obtendrá la vida eterna. Un ser inmortal podría acceder al tiempo de forma distinta. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Sin embargo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que ese hechizo nos daría pistas para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere semejante sacrificio. Siento no poder ayudar más. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Sí. Yeah.
Thank you.